Dr. George, Podólogos Profesionales, tiene el agrado de presentar la sección de Podología. Bueno, ya estamos con el Dr. George. Dr. George, ¿cómo está? Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Es así, como siempre, tú sabes, a tus pies. Claro que sí, gracias, doctor. Hoy tenemos un tema a tratar muy, pero muy interesante, que es la atención del paciente con artritis reumatoide, que eso se me hace muy importante, doctor, porque realmente todo este tipo de personas que sufren de artritis se preguntan, ¿hay algo para mí totalmente? ¿Me puedo tratar mis pies? Adelante, doctor, todo suyo el micrófono. Sí, Ceci, tú te diste cuenta que en un momento antes había personas que empiezan a deformarse de sus manitas, sus deditos y sus pies. Y lo importante es que esas personas empiezan a tener una discapacidad para hacer su trabajo, pero lo más importante, una discapacidad para poder pararse y hacer su actividad diaria. Y entonces con la artritis, ahí tenemos osteoartritis, tenemos artrosis, pero hoy como tú me estás preguntando, la artritis reumatoide, pues es algo muy frecuente. ¿Qué entendemos por artritis reumatoideo? Bueno, la artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica y sistémica. Es la más frecuente de nuestro aparato locomotor, Ceci. Eso se me hace muy importante, doctor. Ahora bien, yo le pregunto a usted, ¿a qué edad comienza? ¿Es más frecuente en hombres, en mujeres, y qué partes afecta? Esto se me hace muy importante, la edad, doctor. Sí, normalmente de los 20 a los 45 años, es decir, ajá, la edad en que la mujer o el hombre empiezan a ser productivos. Hemos conocido a mí en el transcurso de mi carrera, pues me ha dado tristeza ver jovencitas que en un momento por una mala atención empiezan con eso. Es más frecuente en las mujeres. ¿Y qué afecta? Pues como te decía, lo que principalmente afecta son las articulaciones, las cuales las inflama, las deforma, pero no nomás las inflama y las deforma, las incapacita. Hace que en un momento aquella persona pues ya no pueda hacer sus actividades adecuadamente. Oiga, doctor, ¿y cuáles son las causas de esto? Bueno, las causas más frecuentes es infecciones, fenómenos de hipersensibilidad, mecanismos de autoinmunidad. El cuerpo aparentemente está corrigiendo, si no, de hecho, alguna vez cuando hablé de cáncer, en las células empiezan a reproducirse alteradamente, en el artritis no, se están destruyendo, el aparato normal de nosotros empieza a destruirlo. Hay cierta predisposición también genética, familiar, si tu papá tuvo artritis, vas a tenerlo. Factores ambientales, las personas que están expuestas a la temperatura, cambios bruscos, se lava frecuentemente sus manos, están trabajando con sus manos y luego se las mojan, en fin, pues es muy frecuente. O sea, estos son muy importantes también los factores que intervienen para la artritis reumatoide, entonces. Así es, y como siempre, Ceci, y que vean las agentes en nuestra repetición ahorita nuestras imágenes, porque ahí les manejamos perfectamente cómo está presentándose esto y cómo en un momento existen las deformaciones que podemos detectar. A ver, doctor, entonces, ¿cuál es la causa principal de la artritis reumatoide? Bueno, pues la causa, como te decía, es un proceso inflamatorio. Uh-huh. Hay unos líquidos sinovial que empieza a alterarse. Hay unas células de revestimiento, para que me comprendan eso, cuando remito a las imágenes donde pongo una articulación y luego crezco ese pedacito de la articulación para que vean cómo se empieza a degenerar. Porque luego la gente dice, es que se me está desgastando la articulación, es que ya me van a inyectar, es que la viscocompensación, es que las células madre. Si no comprendes esto, y luego ahí están los glóbulos blancos que van destruyendo, y luego la liberación de enzimas. Entonces en esta imagen se está viendo muy clarito cada una de esas causas, y entonces nuestro auditorio va a poder comprender, porque luego existen un montón de tratamientos de diferentes formas que nos ofrecen cosas aparentemente reales y no son. Correcto. Ahora bien, doctor, ¿cómo sé que yo tengo artritis? O sea, ¿de qué manera me puedo dar cuenta? Bueno, pues lo primero, cuando tú te levantas, las articulaciones no se movieron y entonces existe una rigidez matutina que dura a veces normalmente una hora hasta la que la persona empieza a movilizarse sus articulaciones. Es por eso que la persona dice, empieza a caminar y ya, y la gente dice, ah, yo me duermo,
y duermes con guantes, buscas tener calientito ahí tus articulaciones, sí. Normalmente esa rigidez afecta tres o más áreas articulares para poder ya pensar que tienes artritis. Luego, ¿qué pasa? Empiezan a aparecer unos nódulitos. Es muy frecuente en las manos, los nódulos que llamamos de Heberden y Huchard, o en los pies. Yo pongo siempre imágenes de pies, que ve ahí, se ve una imagen de un dedo que empezó a deformarse y luego ya como la corregimos. Factores en un momento dado en donde pedimos exámenes de sangre y tenemos un factor reumatoideo con un suero positivo. Alteraciones radiológicas, que ya nos vienen a dar ya la última pauta, en donde nosotros nos damos cuenta que vemos una radiografía, cambios radiológicos francos, que con esto podemos ver, porque quiero comentarte que hay algunos pacientes que les pedimos factor reumatoideo y en momento dado sale negativo. Y no por eso no tiene que tener artritis, ya empezamos a ver todas las causas y sí, ahí está el problema. Ahora bien, dígame, doctor, por ejemplo, ¿qué tan útiles son los dispositivos de apoyo? En el pie, importantísimos, y también en la mano. Primero, en la mano, pues evita que se siga deformando la mano, que se siga desviando. En el pie, no nomás eso, los brazos, que cargue el apoyo, el utilizar en momentos protectores, ortoplastías. Se ven en las imágenes, se van a dar cuenta como un paciente, hicimos una ortoplastía, no quería operar, si acomodamos sus deditos. Los ortóticos que empiezan a hacer esos cambios de apoyo muy fabulosos en el paciente. Entonces, son sumamente importantes separadores interdigitales. En fin, tenemos una serie de recursos en podología que podemos ofrecer al paciente cuando está en etapa aguda, cuando está en ese proceso. Es que ya me están dando tratamiento, pero sigo viendo que siguen deformando, pues ocupas utilizar estos dispositivos de apoyo. Perfecto. Yo le pregunto a usted, doctor, por ejemplo, hablando de la artritis reumatoide, ¿en qué consiste la rehabilitación? ¿Hay rehabilitación para esto? Sí, claro, es poder en un momento recuperar esa articulación. ¿Qué es lo que vamos a hacer con eso? Aplicar calor. Calor, a veces dicen, bueno, pero como le aplican algo caliente y luego también frío, se pueden utilizar las dos cosas. Por lo general utilizamos calor más que frío. El tratamiento alternativo con infrarrojo, tinas calientes, masajes, la cera que podemos aplicar, podemos utilizar en el momento de acupuntura, electroestimulación. ¿Por qué? Porque los músculos pierden su capacidad de contraste y entonces en el momento dado pues ya podemos nosotros empezar a utilizar todos estos implementos y pues, de esa forma vamos a poderlo corregir. Perfecto, esto es muy importante. ¿Qué son los apoyos plantares y cómo se corrigen estos apoyos? Si ojalá y vieran las imágenes de la gente, si se pueden dar cuenta cómo aparece en la planta del pie. Una serie de callosidades, pero no nada más eso. Cuando estoy en consulta, yo a veces les digo a los pacientes que, a ver, usted que tiene este tipo de problema, tóquele la planta. Oiga, pues es que mi mamá, miren, aquí tiene un hueso. Y mami, ¿estás caminando sobre esos huesos, sobre esos apoyos? Sí, se deformaron tanto las articulaciones que en un momento dado se ven ahí esas callosidades, pero se siente el hueso y se nota que las articulaciones se subluxaron y dieron molestias. Y se puede ver en una imagen, un antes y un después, cómo se ven las grandes sobrecargas, los dedos como juntitos, cómo se separan sus dedos, cómo se corrigen después de una rehabilitación adecuada, después de hacer lo adecuado para los pacientes. Oiga, doctor, por ejemplo, esto se me hace muy importante, ¿sí? Platíquenos qué cirugía ofrece el doctor George. Ah, bueno, pues te voy a hablar de varias cosas. La primera, cuando nuestros deditos se empiezan a desviar hacia los lados, se llaman deformaciones en ráfaga. Las gentes que vean imágenes van a ver cómo se empiezan a desviar y te están dando una señal. A veces no se están haciendo todavía las bolitas, entonces esa es una. Dos, ya se hicieron deformidades, ya los dedos, incluso hay gente que dice, se me están haciendo como cacahuates, empiezan a aparecer callitos laterales, eso se llaman exostosis, esas bolitas, uh-huh. Y los dedos se deforman, entonces uh-huh. Ahí corregimos deformidades. Y tres, cuando ya el problema ya es mayor, hay juanetes, deformidades de los dedos, por ahí dejo una imagen de un paciente donde le dije que pusiera sus manitas y sus piecitos ahí para que se vea cómo en sus deditos también se estaban inflamando, se estaban degenerando, se puede ver un piecito en el antes y después, cómo pudimos nosotros corregir. Perfecto. Platíquenos también sobre la corrección de exostosis y deformidades de los dedos, entonces. La exostosis y las deformidades
es muy importante, porque lo primero que hacen es empiezan a dar mucho dolor. El paciente se queja porque tiene mucho dolor. Y segundo, las deformidades, ya no me queda ningún zapato. Y eso aumenta el dolor, aumenta la dificultad para caminar. Y luego, me sigue creciendo. El problema es que, de quedar ahí el problema, me sigue creciendo, tengo ataques. Cuando nosotros, en un momento al paciente, primero pedimos exámenes, lo controlamos, vemos que no tengo un factor activo. Y después de eso, entonces, eliminamos todas las infecciones. Yo me acuerdo que en un principio, hace ya 15, 16 años, cuando empezamos a hacer este tipo de cirugía con mínima invasión, algunos compañeros reumatólogos decían, es que no hay tratamiento. Cuando empezaron a ver las respuestas, yo ahorita tengo varios compañeros que nos envían los pacientes. ¿Por qué? Porque encontramos, pudimos demostrar que efectivamente somos, de hecho, el primer centro en el manejo de pie reumático. Exactamente. Ahora bien, platíqueme, por ejemplo, de las correcciones de juanetes y deformidades de los dedos. Bueno, la corrección de los juanetes, muchas gentes dicen, es que fuiste por estético, no, hagan caminar a esa paciente. Y a la hora que vemos, aparte de que le tienen que hacer un agujerito de zapato para que ahí saliera el juanetito, se pueden dar cuenta cómo, después de corregir estas deformidades, el paciente empieza a desplazarse, se siente con más confianza, en la evolución de su padecimiento se detiene. Tenemos que, de todos modos, los pacientes llevarles un control. A ocasiones, en pacientes que no se han hecho esta corrección de juanetitos a tiempo, aparecen unas úlceras y entonces vienen las complicaciones. Entonces, pues invitarnos a que se den cuenta que sí hay tratamiento para el pie reumático, que no nos digan que una artritis no se puede corregir. Entonces, normalmente raro es el padecimiento que no puede mejorar. Correcto, doctor. ¿Qué nos ofrece el doctor George? Platíqueme, ¿qué le vamos a dar a nuestro público? Entonces, si aquella persona que tenga un problema de artritis, de las, todas las que van a llamar, va a tener una de ellas, su consulta de cortesía, y los demás que nos llamen al 33-36-16-57-11, 33-36-16-57-11, y nos digan las palabras mágicas, los vi, los escuché en arriba, corazones, tienen su 50% de descuento de su consulta. Muy bien, eso me encanta. Doctor, tengo la pregunta del señor Saúl Madrigal. Dice, saludos al doctor Yacés, me encanta esta sección. ¿Qué edades afecta la artritis? Ya lo había comentado. Normalmente desde los 20 años, en el hombre es más frecuente después de los 40, fíjate, es más curioso que el hombre es un poquito más tardío. Pero esa es la edad ideal para empezar a buscar un paciente cuando se tienen las deformidades. ¿A qué edad se tiende el paciente? Normalmente después de los 40 llevaban una vida apresurada. ¿Cómo es posible que te pudiste aguantar papá, mamá con ese problema? Y ya cuando en un momento la persona llega a la jubilación y dice, yo tenía la idea de que en mi jubilación iba a hacer ejercicio y más bien paso sentado en un parque viendo a la gente, en ese momento llegan las personas a corregirse, pues hay buenos resultados. Hemos operado pacientes con artritis arriba de los 88 años con buenos resultados. Perfecto, doctor, pues vamos a repetir nuevamente a nuestro público lo que nos ofrece y lo que tenemos para ellos. ¿Qué teléfono tenemos, doctor? Bueno, nuestro teléfono es el 33-36-16-57-11, 33-36-16-57-11. Nuestra casa matriz es Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur, y ahí les podemos dar las direcciones de nuestras otras sucursales. ¿Qué les ofrecemos? Las personas que se comunican ahí al programa el día de hoy, ustedes nos van a mandar un agraciado para una consulta completamente de cortesía, y las demás personas que nos marquen a nuestro teléfono 33-36-16-57-11, a esas personas les vamos a dar un 50% de descuento en su atención. Perfecto, muchas gracias, doctor, cuídese mucho, nos vemos para la próxima. Claro que sí, mi Ceci, saludos a todos. Gracias por todo, saludos a su personal, gracias, doctor. Hasta luego. Vamos a esto. Adelante con la salida del Dr. George. Dr. George, Podólogos Profesionales, tuvo el agrado de presentar la sección de Podología.